Primera reunión, la de esta tarde, entre el presidente del Gobierno en funciones y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Rajoy lo ha recibido en el Palacio de la Moncloa y le ha hecho este regalo, un ejemplar facsímil de la segunda parte del Quijote, en la que Miguel de Cervantes narra el viaje del ingenioso Hidalgo a Barcelona. Mientras estaban reunidos, el Gobierno ha dado a conocer que va a dar 2 años a las comunidades para reducir el déficit al 0,3%. Es el doble del tiempo previsto y precisamente Cataluña es la que tiene los mayores problemas de financiación y una de las que se había negado a hacer más recortes para reducir el déficit. Pilar Ruiz Pérez, cuéntanos cómo ha ido ese encuentro entre el presidente en funciones y Puigdemont. Sí, Álvaro, pues por lo que hemos visto ha sido una reunión muy cordial en las formas, larga, de 2 horas, casi 2 horas y media, lo cual ya es un avance en sí y también, por lo que parece, se puede servir para inaugurar una nueva etapa de espíritu de colaboración, ya que tanto la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, van a encabezar los equipos para retomar la negociación de asuntos pendientes. Ahora bien, el tema de fondo, la independencia de Cataluña, sigue siendo lo que divide a los dos de manera radical. Puigdemont ha venido aquí con un papel para pedirle a Rajoy un referéndum vinculante y el presidente le ha vuelto a decir que no, que está por la unidad de España y por la defensa de la ley. Discrepancia de fondo, sin posibilidad de atisbos de acuerdo en lo que es, de hecho, un elemento fundacional de la legislatura en la que a mí me ha tocado ser presidente de la Generalitat, que es el proyecto político para convertir Cataluña en un Estado independiente dentro de la Unión Europea. Le he dicho que sin ley no hay democracia. Espero que eso sea atendido porque creo que esto no va a parte alguna. Sinceramente, creo que es muy malo para todos los españoles y muy malo, de forma muy especial, para los españoles que viven en Cataluña.